Esa es la tercera estrofa de esta hermosa canción de KXOF. Hoy es el día 23 de El Omer. Estamos en Kippura Shebenetzach. Y hoy quería compartir con ustedes un concepto que tiene que ver con la anulación de uno mismo. Tenemos que aprender, como hemos estado hablando en los últimos días, aprender a ser pacientes. Una generación que quiere las cosas al instante, ¿no? Gratificación instantánea. Y eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no te desarrollas. Okay. No es lo mismo estudiar una materia 1.000 horas durante un año que estudiar esas mismas 1.000 horas durante 2 meses. ¿Sabe? La información no se retiene, no tienes la oportunidad de ponerlo en práctica. Entonces, hoy en día vemos eso en universidades, en gimnasios, en dietas, en espiritual. La persona recibe una iluminación diciendo, ah, Rabbi Nachman dijo que a través de la hipótesis tú no puedas alcanzar niveles espirituales muy altos como Elías o Anabí. Yo voy a orar y voy a alcanzar este nivel. Así. Es mucho, mucho determinación y persistencia como hablamos hace unos días. Entonces, la importancia que quería dejarles hoy es la importancia de la paciencia. Por eso es que esperamos 49 días. No es que Hashem nos sacó de Mitzrayim y él no tenía la habilidad. Hashem no tenía la habilidad, no tenía la habilidad de sacarnos de Mitzrayim y el próximo día entregarnos la Torah. No, hay un proceso de purificación. Y la persona que quiere alcanzar las puertas de la santidad tiene que entender que no va a salir de una vida entera de malos comportamientos, malos hábitos, falsas creencias. Y hoy en día, ahora, le van a abrir las puertas y entra por la carpeta roja, entra por esta carpeta roja, esta alfombra roja, como le hacen a los artistas de Hollywood. Y te vamos a brindar todas las facilidades. ¿Quieres venir a Israel?
Paga $10 y te vamos a dar un boleto gratis con apartamento, todo pago, y tú lo que tienes que hacer es firmar aquí y ya eres judío. No funciona así. Hay muchos tikkunim. La rectificación tiene que estar al nivel del daño. Sí, es verdad que si crees que puedes dañar, puedes arreglar, pero tiene que ser a través del mismo nivel, si no, no es justicia. Una persona puede hacer lo que le dé la gana. Pide perdón, cree en el perdón de los pecados y eres salvo, como enseñan otras religiones falsas, ¿no? Entonces no es así. Hashem ama a la misericordia, pero también ama la justicia. Entonces, hay reglas de muchas personas se piensan que no es justo, que yo debería esperar, etc. Voy a explicar un ejemplo que ocurrió hoy mismo. Uno de mis hijos en la escuela hizo algo no adecuado y me llamó el profesor, me dijo lo que estaba pasando. Y ahora yo puedo decir, ah, este profesor lo tiene, la tiene con mi hijo, etcétera, diciendo que es injusto, quizás lo voy a cambiar de escuela, etcétera. ¿No? Quizás mi hijo no hizo nada, pero Hashem me está mandando una lección, que aquí hay algo que yo también tengo que corregir, porque me está afectando a mí. Y me senté, conversé con el niño, etcétera. No puedes ignorar la cosa. La gratificación o la satisfacción instantánea me hubiese dicho, no, voy a ir, mañana voy a llamar al profesor, le voy a decir sus cuatro cosas, etcétera, o voy a... Y todo se va a solucionar. No, no, no es así. Tienes que hablar con el creador primero sobre la cosa, el asunto. Y ver cuál es el mensaje que el creador te quiere dar a través de este aparentemente rechazo o este obstáculo, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender a ver al Creador en cada cosa, en cada detalle. Y esto es algo que vemos en esta canción, que sea tu misericordia sobre tu pueblo santo y dale de este manantial que sale del Edén, ¿no? Este río que sale del Edén. Nahar, este Nahar, el río. El río corresponde a esta a plegaria, como explica Rabbi Nachman en el Likutei Morán 8, creo que es 8, donde él explica que este río que sale del Edén tiene que ver con Da'at, el intelecto, y porque la filá, la plegaria, es la fuente del intelecto. De que Hashem nos ayude a entender que las cosas no pasan de un día para otro. A tener paciencia. Porque a través de tener esta paciencia vamos a ver una diferencia en nuestras vidas. Hashem, ayúdame a tener paciencia. Otro ejemplo que les voy a dar. No, no pensaba, ni siquiera se me ocurrió. Ahora me vino a la mente. Estaba hoy en la tienda. Y hay una máquina que hace aquí. Ven en Eretz Israel. Una máquina que hace, le pone gas al agua. Entonces yo hace ya un tiempo he querido comprar esta máquina. Pero no tengo ahora el dinero para ello. Y yo pude haber comprado con la tarjeta de crédito. Ah, no voy a comprar con la tarjeta de crédito. No, Hashem no quiere que la tenga ahora. Cuando yo tenga el dinero, que no tengo que usar un dinero prestado para comprar esta máquina, la voy a comprar. Y es así, no es una máquina tan cara, pero tampoco quiero poner en la tarjeta de crédito una deuda. Cuando no, ok, voy a esperar más, voy a pedirle a Hashem que me ayude con la paciencia y la voy a tener, Hashem. Pero no hacer un gasto de más, no es un lujo, no, no es una necesidad, es un lujo. Ok, tomamos agua regular, no hay problema, ¿cuál es el problema? Entonces, eso es algo que incluso cuando hay personas que tienen la habilidad de comprar las cosas así sin pensar, ¿no? Es bueno tener este límite y tener paciencia, ¿no? Cuando Hashem me dé la oportunidad, lo voy a hacer. Cuando Hashem me dé la oportunidad de vivir en una comunidad, lo voy a tomar, ¿no? No, y no quedarte dormido en eso. Otra cosa es
esto puede ser un arma. Uno tiene que ser sincero con uno mismo, como explicamos. Uno no puede usar esto como un arma. Ah, Hashem no quiere que yo estudie, porque no tengo deseo de estudiar. Entonces, Hashem no quiere, voy a tener paciencia, algún día yo voy a hacer un tal mifajá. Hay cosas donde una persona tiene que ser persistente. Hay cosas donde una persona tiene que ser persistente. Pero hay cosas donde cada uno se puede medir y yo este nivel no lo voy a poder alcanzar de un día para otro. No voy ahora a pretender que voy a estudiar Guimará por 8 horas al día para poder alcanzar a hacer un Talmid Jajam en un año, cuando, mira, léete 1 hora al día y en 8 años vas a terminar en la Guimará. Pero no trates de estudiar 8 horas al día y ahora tratar de brincar pasos, tomar caminos cortos. No funciona así. Los caminos cortos no funcionan. En espiritualidad no funciona. Que nos ayude a tener esta paciencia, a pedirle al Creador paciencia y dejar que este río manantial, que es la Tfilá, que salga del Edén, que es el lugar de Da'at, de conocimiento, pueda iluminar nuestras vidas. Y así podamos ver la luz del Creador en nuestras vidas y ver los mensajes que el Creador está mandando y no ignorar lo principal. Que personas que quieren tratar de alcanzar diferentes niveles que no están aptos para ellos ahora, no han creado los recipientes. Entonces, un mensaje tan sencillo del Creador como tu hijo se está portando de una forma inadecuada en la escuela o deseas algo de la tienda, ahora no es el momento. ¿Cuál es el mensaje que la gente quiere dar con esto? No entienden este mensaje simple y quieren entender cosas mucho más profundas, aparentemente, de la Guemara o de cualquier otro libro. Que nos ayude a entender las cosas básicas y después construir sobre esta fundación, este fundamento, esta casa fundamental, que es lo esencial de la vida, como dijo Habacuc, Bo Habacuc, Ve'amidum al-Ahad, y Habacuc vino y la estableció sobre una sola cosa, que Ve'atzadik, Ve'emunato yihyeh, el tzadik vivirá por su fe. Quiere decir que si quieres llegar a un nivel de ser tzadik, justo en tu nivel, que cada persona puede ser justo en su nivel, entonces tienes que reforzar esta fe y ver los mensajes del Creador en cada cosa y conversar con el Creador. Amén, que tengan excelente día. Que Dios nos ayude a entrar en Shabbat, que vienen unos días para poder cantar esta canción. Bezat Hashem, mañana será la última estrofa y después le voy a contar algo lindo sobre esta historia. Que tengan excelente día. Shavuot.